Por otro lado, es importante fomentar espacios de socialización de información con el fin de utilizar los datos en la toma de decisiones y sensibilizar a la sociedad y la situación actual de nuestro país en materia de recursos naturales y desarrollo sostenible. I think that one of the main things we need to be working on right now is on putting these efforts and successes into policies, into action in the territory, into decisions taken in our local governments when they are informed better what is going on in their territories and they can make better decisions. We should focus more on scientific data generation. We should know how much we have before we protect, before we restore, before we manage. A partir, digamos, de la experiencia de ELSA, es, digamos, plantear o generar un conjunto de indicadores a partir de estos datos espaciales y hacer un seguimiento de los mismos a través del tiempo en un contexto de gestión de la información. Pero más adelante de lo que acabo de señalar es utilizar estos indicadores y esta información para hacer una gestión del conocimiento, ¿no? Que es muy importante para incorporar estos elementos en el desarrollo mismo del país. Pour l'initiative ELSA, en termes de prochaines étapes, donc il faudrait que les résultats de cette initiative soient traduits en politiques nationaux afin d'orienter les prises de décision en matière de protection de l'environnement, développement durable en Haïti. Desde PNUD creemos que es clave afianzar el rol de la sociedad civil en el uso de este tipo de datos y herramientas de análisis espacial, vinculando además los resultados desde la materia ambiental con los temas socioeconómicos y ambientales. Yo concuerdo con que es un proyecto de gran importancia, entre otras cosas porque poder ver y sobre todo poder mostrar a los tomadores y ejecutores de decisiones y de políticas las cosas de una manera gráfica siempre se ha considerado de mucha importancia, tiene mucho mayor impacto que leerlo en un texto. Я думаю, что вот этот инструмент ELSA, он должен участвовать, принимать участие в планировании, он должен широко применяться в государственных органах, внедряться, потому что инструмент достаточно простой в использовании, и в то же время это большой информационный ресурс, который можно использовать. Utilizar datos espaciales para modelar nuestro entorno nos ayuda a entender y tener una idea mucho más clara de cómo se interrelacionan las variables ambientales, económicas o sociales.